Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro nuevo video de Tu Medio Ambiente. En esta oportunidad te voy a estar enseñando de qué manera podemos desinfectar el agua. Y bueno, hay muchas personas que desinfectan el agua colocando una botella de esta transparente, bien sea de refresco, encima del techo de nuestras casas. Donde la botella tiene que exponerse al sol durante 6 horas. Pero lo que muchas personas no saben es que antes de colocar la botella en el sol, hay que agitarla. Hay que agitarla, como yo lo estoy haciendo, por 20 segundos, ¿ok? 20 segundos, llevamos 8 segundos, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, ¿ok? Yo creo que ya se cumplió los 20 segundos. ¿Por qué hay que agitar la botella de agua? Obviamente, porque hay que agitar el agua antes de exponerla al sol. Agitando el agua va a incrementar los niveles de oxígeno, la cual esto ayuda a la eliminación de patógenos. ¿Ok? Entonces, antes de exponer esta botella al sol, hay que agitarla por 20 segundos, ¿ok? 20 segundos, y luego colocarla encima del techo de tu casa o en un lugar donde le pegue la luz del sol durante 6 horas, ¿ok? 6 horas. Si en tu país hay bastante nubosidad o hay mucho tiempo de agua o está el cielo nublado, es recomendable colocar o dejar, perdón, dejar la botella por 2 días. Así que yo espero que esta información te haya gustado muchísimo y bueno, acompáñenme a colocar esta botella en el sol. La luz solar tiene suficiente radiación ultravioleta para inactivar las bacterias que puede haber en el agua y por lo tanto se puede utilizar como método de depuración del agua casero.